¡Epa! Ahí estamos. Hola, hola amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas también a esto que es el segundo ciclo, el segundo capítulo, mejor dicho, de este ciclo que hemos decidido llamar Orgullo Rojo TV. Hoy, un poco distinto al primero, espero que se escuche bien. Voy a esperar que alguno o alguna de ustedes me diga si están escuchando bien a este idiota que están viendo en la pantalla, que es Cristian Alonso, parte de Orgullo Rojo. Espero que se esté escuchando. Si no, bueno, acá estamos con el chat a disposición, a su entera disposición, para que nos vayan diciendo si se escucha bien, si se ve bien, si se traba, si no se traba. Todas esas cosas que tiene la tecnología de hoy en día. Hoy, como les decía, para hablar un poco sobre la política del club, sobre el espectro político de Independiente de cara a las elecciones que van a ser el 19 de diciembre. Con algunos, estamos activos, dice acá el amigo Orgullo Rojo. ¿Cómo le va Orgullo Rojo 16 en Twitter? Mi gran amigo ya de Twitter, que está siempre prendido. Saludos también para Hernán Paz, parte del staff de Orgullo Rojo, que, por ejemplo, entre otras cosas que tiene, que puede encontrar usted en Orgullo Rojo, además de su gran sitio web y su programa de radio y su streaming ahora desde hace muy poquito, son estas remeras, por ejemplo, de la tienda Orgullo Rojo. Mire, por favor, saquen captura para el modelo, para seguir robando con estas remeras hermosas que sacó la banda Orgullo Rojo hace muchísimo tiempo y siguen siendo. Uno, cuando va caminando por Alsina para la cancha, ve gente con estas remeras que son una cosa de locos. Buenas noches, Alonso, dice mi gran amigo Ramiro Esperanza, que lo saludo, que no es hincha del rojo, pero que le encanta esto del Twitch y le encanta esto de la política en los clubes también, así que lo invito a participar para hacer una charla hoy de lo que va a ser. Un debate con ustedes, con los hinchas, para eso creamos este espacio, sobre las elecciones que va a haber en Independiente el 19 de diciembre. Moyano, dice acá el amigo Orgullo Rojo. Nico, Brizu, ¿qué onda esto? Supongo que es Javier Brizuela, que iba a ser parte de este capítulo, pero por cuestiones técnicas fue postergado para el capítulo 3. Como les comentaba y como les dije en el primer capítulo, esto es un espacio que creamos para ir debatiendo sin periodicidad marcada en el calendario, ir charlando cuando sale algún tema de vanguardia, cuando la gente quiere saber algo sobre Independiente, cuando encontramos un espacio para. No, es Nico el hijo, bueno, mejor todavía que Javi, porque es más amigo de la tecnología. Este chico sí tiene Twitter, lo pueden seguir a Nico Brizuela en Twitter, no recuerdo el usuario, pero sé que tiene y el padre no, el coronel. Este es el hijo del coronel en este caso. Como les decía, este espacio para charlar con los hinchas, para debatir, para analizar cuestiones que tienen que ver con nuestro querido y amado Club Atlético Independiente, porque además, en mi caso, yo digo siempre, yo soy hincha, socio, fanático, enfermo de Independiente, y después soy periodista, ¿no? Me gustó estudiar periodismo, me gustó estudiar comunicación social, soy licenciado en comunicación social y periodista, pero eso es una cuestión secundaria. Yo vivo por y para Independiente, ¿no? Hernán Paz dice el Brizuela es bueno, sí señor, Lobby Sao, que espero que esté mejor ya de la fiebre, tanto él como Lucas, quien le mandamos un gran abrazo y sumamos también a la cofradía de ahí de Flores, que son León, Julieta y Paula, ¿no? También, por supuesto, dice, no se le acomodaron los melones a Brizuela. Esto es para los fieles oyentes de Orgullo Rojo Radio. Quiero decir que mi amigo Facundo Monguillot, parte de la banda de Ni Uno Sano, nos aclaró el lunes que es una frase de Juan Domingo Perón. Ahí con Javi tuvimos un debate un poco en la radio sobre si era de una frase ricotera o era una frase de Perón. Era una frase de Perón que después usó muy bien usada el indio Carlos Alberto Solari y sus redonditos de ricota tan amados. Pero volviendo al tema que nos compete hoy, no me gusta hacerlo tan periodístico, pero la idea era hacer un poco. Charlar un poco sobre el panorama político que hay en Independiente, que de a poco va develando nombres de cara a los comicios. Hace un tiempito no teníamos ningún candidato, de a poquito empezamos a tener uno, dos. Yo creo que ayer hubo un boom mediático por la presentación de uno de los candidatos, presentación hubo oficialización de uno de los candidatos de los bloques opositores al oficialismo. Pero la idea es charlar un poco de qué nombres hay, qué agrupaciones hay, qué alternativas tiene el hincha, quiénes van con el oficialismo, quiénes no van con el oficialismo, qué nombres conocidos hay de la vieja política de Independiente hasta ahora, y qué nombres nuevos aparecen también en la política del club. Aguante Orgullo Rojo, dice Pelacho DJ. Bueno, aguante Orgullo Rojo, por supuesto, claro.
Me gustaría saber la gente que nos está escribiendo en el chat, desde dónde escriben, desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven y qué opinan de acuerdo a lo que estamos charlando hoy, ¿no? De acuerdo al panorama político, a falta de un mes y medio para las elecciones en Independiente. ¿A quién votarían? ¿A quién no votarían? Para eso creamos hoy este streaming. No es una encuesta, quiero aclararlo. Pero me gustaría conversar con la gente, los que estamos acá presentes, para ver qué opinan sobre el momento político que vive Independiente. Agustín, bueno, mi amigo Cochi, que tampoco es de... perdón, si es que es la persona que yo creo que es, que tampoco es de Independiente, al igual que Rama, dice, ¿cuán verdad hay que Moyano te manda a apretar si lo puteas en la tribuna? Los famosos de Pechera. Venado Tuerto, bueno, nos escuchan desde Venado Tuerto, un gran abrazo para Venado Tuerto, debe ser mentira igual, pero... y Carlitos Maidana dice, ¿qué pasa, Rey? Un gran abrazo para Charlie también, gracias por prenderse a toda la gente. Agustín es todo humo. Sí, a ver, vamos a comentar cosas que yo sí viví en la Popular, de acuerdo a distintos momentos políticos en la historia de Independiente. Yo últimamente estoy concurriendo a la Bochini Alta con mi amigo Lobizado, que está ahí conectado. Nos hemos sacado el abono en la época gloriosa de Sebastián Becasese, más que nada por una confianza al equipo y por una oportunidad que vimos, nos pareció barato y dijimos vamos a sacarlo y tenemos ahí nuestro lugar, ahora lo renovamos y estamos ahí en la Bochini Alta. Pero sí he visto que hubo momentos en la historia política de Independiente donde hubo apretadas en la tribuna por expresarse a favor o en contra de algún candidato. Esto lo vivimos muy de cerca con y no me tiembla el pulso o la garganta al decirlo, con la campaña de Javier Cantero, si quieren, o la presidencia de Comparada. Uno recuerda rápidamente el partido en el que la barra asiste al vestuario, o a la puerta del vestuario, le pone la marcha fúnebre a Mohamed y demás. Ese partido fue un 1-0 que perdimos contra Boca. Y me acuerdo, pero patente, me acuerdo ver gente bajándose de los paravalanchas para apurar a la gente que cantaba en contra de Comparada. Hoy ese panorama realmente no, por lo menos de amigos que van a las dos populares no lo he escuchado. Y de hecho, si alguno lo ha vivido, lo invito por favor a contarlo. Yo creo que no es algo que. Es algo que la gente teme, eso sí, lo doy por sentado, porque hay mucha gente que en la cancha tiene miedo de cantar en contra de esta dirigencia, que después en las redes sociales se expresa sin problemas, pero en la cancha entiendo que hay una sensación de temor. Digo, no creo que estemos en el 2021 y haya estas apretadas de este estilo, pero son cosas que pasan adentro del fútbol. Sin embargo, bueno, a ver, bueno, Rojo Locura acá manda unos insultos para el presidente del club, es un amigo mío, Rojo Locura, un gran artífice de la banda de Ni Uno Sano, no voy a reproducir el mensaje por una cuestión de respeto. Pregunta Ramiro Pablo si hay posibilidades de unidad. Leía en Orgullo Rojo que se iban a reunir en el Escala. Bueno, a eso quería llegar. Mañana hay una reunión convocada por el oficialismo, por la agrupación independiente. Hay una reunión de dirigentes o de dirigentes de distintas agrupaciones en la que asistirán y se supone que se intentaría conformar una unidad, un frente de unidad donde todas las agrupaciones o la mayoría de ellas, sobre todo las que asistan, formen parte de un, como decíamos, de un espectro, de un bloque de unidad de cara a las elecciones del 19 de diciembre, que es algo que no pasa muy a menudo en Independiente, por lo menos no en los últimos años políticos. Generalmente hay no tantas listas después en los comicios y la mayoría están enfrentados entre sí. Lo que pasa ahora es que hay demasiado, bueno, o por lo menos van surgiendo demasiados bloques opositores y la mayoría de ellos, por supuesto, en oposición al oficialismo, pero van apareciendo nombres que incluso es gracioso ver cómo van cambiándose de bando conforme transcurre el tiempo. Vamos a charlar un poco sobre esos nombres, sobre las agrupaciones que hay hoy a disposición para que el hincha se vaya interiorizando un poco sobre quién o quiénes son hoy la posibilidad latente de gobernar el club a partir de diciembre, de continuar gobernando el club, en este caso gane Agrupación Independiente, que es la agrupación que hoy preside el club, es decir, el oficialismo, o alguna de las opositoras que de a poco van apareciendo y van dejando ver a sus candidatos. Para empezar, en la Agrupación Independiente, que hoy es el oficialismo, cuyo presidente tanto del club como de la agrupación es Hugo Moyano, todavía no tienen un candidato firme, todavía
se sabe poco, de hecho, puertas adentro seguramente se conozca un poco más, pero cada vez que alguien se pronuncia desde esa agrupación, no deja ver quién va a ser realmente el candidato a presidente del oficialismo. Se coquetea bastante con la posibilidad de que Hugo Moyano vuelva a ser el candidato del oficialismo, aunque también no se descartó a Yoyo Maldonado, que es el actual secretario general del club, o Sergio Palazzo, que también pasó a ser el secretario deportivo desde la salida del Puma Damiani, ¿no? Que todos conocen esa parte de la historia, ¿no? Por lo pronto, lo único que se sabe del oficialismo es que Pablo Moyano no va a ser candidato a presidente, esto lo dijo el propio Yoyo Maldonado hace poquito, si no me equivoco en la visera, perdonen si no es en la visera, pero creo que sí, fue el pasado lunes, y eso que estamos a miércoles, ya me olvidé, pero bueno, ya van a llegar a los 30 y les va a pasar a ustedes también. Por ahora eso es lo único que sabe el oficialismo, y que mañana encabezan una reunión en el Hotel Scala con el resto de las agrupaciones. La intención en esa reunión, según le confirmaron a Orgullo Rojo y según tenemos algo de data, es intentar hacer una unidad en la que habría tres nombres que podrían proponerse, o que está la intención de proponerse, para que vayan al frente en un trinomio, que lo voy a decir dentro de un ratito nada más. Primero vamos a hablar de todas las agrupaciones que hay y las alternativas que tiene el socio y la socia, por supuesto, y después vamos a ver qué trinomio podría conformarse a partir de esta reunión que hay mañana. Después de la agrupación independiente hay uno de los primeros bloques opositores, que se llama Primero Independiente, que está conformado por distintas listas, distintos movimientos. Ellos son estos movimientos, ¿no? Lista Roja, Puro Sentimiento Rojo, Movimiento Rey de Copas y Auténticos Rojos. Todavía tampoco tienen un candidato definido y hace poco que conformaron esta unidad. Lo único que se sabe de hasta ahora es que no va a ser Daniel Greenbank, uno de los integrantes de Puro Sentimiento Rojo, el candidato a presidente del club. Sí, dijo, esto dicho por él, que va a estar en el trinomio, es decir, que puede ocupar un puesto de vice primero o vice segundo. Por ahora, los posibles candidatos de este bloque opositor son Juan Torres, que es un hombre de Lista Roja, muy conocido porque ya se ha presentado en otras elecciones como candidato y no le ha ido bien. En algunas, creo que en la del 2014 fue la que mejor le fue, pero no. Y eso que, bueno, todo el mundo votó a Hugo Moyano, que fue cuando ganó su segunda presidencia, o fue la elección donde más votos consiguió una agrupación independiente. Uno de los candidatos puede ser Juan Torres, otro de los candidatos puede ser Fernando Montenegro, que Fernando Montenegro es un hombre que ya tiene también un camino recorrido en la política independiente, parte de Puro Sentimiento Rojo, que llegó a conformar esta unidad junto a Lista Roja, principalmente, ¿no? Que son dos movimientos bastante fuertes, pero todavía no se sabe si uno de ellos dos serán los candidatos o si habrá otros nombres. Todavía no lo definieron, mañana van a asistir a esta reunión que está convocando el oficialismo. Después hay otro bloque de unidad, otro bloque opositor llamado Unidad Independiente, que se volvió el boom mediático en las últimas horas, y esto lo digo con el mayor de los respetos, pero fue de la noche a la mañana, se conformó una unidad entre varios movimientos, que puso a Fabián Doman, a este periodista y conductor, hoy empresario, si se quiere, porque es uno de los directores de Edenor, la compañía de electricidad, hasta hace poquito conductor en Radio La Red, conductor en el programa Intratables, seguramente de nombre lo debe conocer, que tiene a Fabián Doman como su candidato a presidente, esto dicho por él ayer en entrevistas en Radio La Red, en entrevistas en Radio Continental, y tiene también a Néstor Grindetti como el candidato a vicepresidente, ¿no? Por ese bloque, y a Juan Marconi, dos hombres también, dos figuras conocidas. Néstor Grindetti es, además de ser el intendente del municipio de Lanús, donde yo vivo, es, no sé por qué dije que yo vivo en Lanús, pero bueno, ustedes ya lo deben saber esto. Además es el jefe de campaña de Santilli, que hoy es uno de los candidatos del PRO en las elecciones nacionales, y además está Juan Marconi, que es uno de los fundadores de este movimiento Independiente Presente, que surgió hace muy poco tiempo, creo que tiene menos de un año, o un poquito más de un año, perdón, no estoy bien con la fe, creo que tiene un poquitito más de un año, y bueno, y llegaron a esa unidad entre los tres para presentarse como trinomio. Esto dicho por Doman ayer, supuestamente cuentan con el apoyo de Fabio Fernández. Fabio Fernández, para el que no lo conoce de nombre, que dudo mucho que alguien que participa en la política independiente no lo conozca, es Fabio Fernández, el dueño de Pertuti,
uno de los locales gastronómicos más populares de Avellaneda y de Buenos Aires. Supuestamente contaría con el apoyo de Fabio Fernández para manejar la mesa económica del club. Y según dijo el propio Doman, Daniel Greenbank también le dio su apoyo para candidatearse, a pesar de estar en otra agrupación y formar parte de una lista opositora, si se quiere. Esta lista, con esto termino lo de Unidad Independiente, es la que contaría con el apoyo del famoso grupo Champán, conformado por Daniel Seoane, el Puma Damiani, Cristian Ritondo y otros personajes que formaron parte de la comisión directiva de Independiente, de la actual comisión directiva, y se fueron hace muy poquito. Después hay otro bloque, también opositor, que ya tiene su candidato. Este fue el primer bloque que dio a conocer el nombre de su candidato, que es Gente de Independiente, con Claudio Rudecindo como candidato a presidente. Claudio Rudecindo, un hombre también ya conocido en la política de Independiente, que en algún momento lanzó su candidatura, se bajó, la volvió a lanzar, se volvió a bajar, en fin. Esta agrupación cuenta con el apoyo de Andrés Ducatenseiler. Dejo el silencio para que el que quiera pueda decir lo que quiera. Andrés Ducatenseiler, que fue presidente del club en un momento, y vamos a los datos si quieren, fue el último presidente que logró que Independiente salga campeón de un torneo local, pero se terminó yendo de manera ya conocida y, la verdad, vergonzosa, y dejó al club en unas condiciones también vergonzosas. Entonces, esa es mi opinión, pero ustedes pueden decir y pensar lo que quieran. Andrés Ducatenseiler es quien impulsa esta agrupación de Gente de Independiente, con Claudio Rudecindo a la cabeza. Y después hay otra agrupación más que todavía no, hay más agrupaciones, pero hay una agrupación más que tiene pensado lanzar a su candidato. Ahora voy a leer los mensajes, voy a leer los mensajes del chat. Estaba haciendo una ayuda a memoria para no bifiarle a ningún nombre y no errarle a ningún candidato. Ya voy con los mensajes de ustedes, quiero que me digan de dónde escriben, a quién votarían de todos estos que estoy diciendo yo, y demás. Pero me faltó nombrar una agrupación más, que es la agrupación Independiente Tradicional, una agrupación integrada por Pocho Pérez, que tal vez en la política de Independiente sea alguien que ustedes recuerden por su paso en la comisión directiva de Comparada, en la segunda presidencia de Comparada, que tienen un candidato que están a punto de lanzar, todavía no lo hicieron oficial, pero es un hombre que tiene mucho peso en AFA, y que dentro de la política de los clubes no está mal visto. A ver, esto me hago cargo de lo que digo, pero tiene el peso de la pesada herencia. No es malo ni bueno, pero ustedes dirán, es el hijo de Nora Inakis y es Luciano Inakis, que es un hombre, un dirigente muy reconocido y prestigioso en AFA, pero es el hijo de Nora. Entonces, a alguien puede no inspirarle confianza por ese hecho, yo creo. Yo creo que cada persona es un mundo y está en todo su derecho de presentarse, y sobre todo siendo una persona que está en AFA hace mucho tiempo. Voy a leer algunos mensajes de la gente y después voy a decirles el trinomio que está pensado plantearse mañana en lo que sería la reunión de tanto el oficialismo con la oposición. Primera vez que participa en el chat Franco Orellano, le mandamos un gran saludo. Entonces dice: mirando desde Lomas del Mirador, voy siempre a la Zurbaja, el último partido se puteó bastante a los Moyano y no pasó nada. Bueno, también quiero decir algo sobre eso. Yo, cuando dije lo de Comparada, yo siempre fui a la Norte Baja, a lo que hoy sería la Santoro Baja, bien llamada así, y no había había un clima muy tenso. Después, mal llamado si quieren, pero las etiquetas después se terminan poniendo. La Tribuna Sur pasó a ser la tribuna que se animaba a putear a la barra. Después pasó lo que pasó el día del partido con San Martín de San Juan. Ustedes se acordarán que la barra entró a la tribuna, que supuestamente dio la vuelta a todo el estadio, le pegó a la gente y demás. Y fue la tribuna, no quiero, digo lo de las etiquetas, pero no quiero caer en lugares comunes, ¿no? Pero en algún momento se llegó a decir que era la tribuna a donde iban los místicos para hacerle la campaña a Cantero, para putear a Comparada, a la barra y demás. Son etiquetas que con el paso del tiempo quedaron, algunas se fueron borrando, algunas no. Yo lo recuerdo del 2011. No, para nada estoy desprestigiando el lugar a donde cada uno va a la cancha. La Sur o la Pavoni está en tribuna, como la Norte o la Santoro, la Bocini como la Erico, y las Gargantas, las cuatro, ¿no? Cada uno puede ir a donde quiera y a los palcos, incluso el que le da la moneda.
Ramiro Pablo dice, hay posibilidades de unidad. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Moyano ya lo habíamos leído. Hay un partido contra San Martín de San Juan con Cristian Díaz de interino y fue bravo ese postpartido. Sí, bueno, eso es lo que decíamos, lo que comentaba recién, ¿no? Fue un partido donde Independiente pasó a estar en boca de todos, no por lo que pasaba dentro de la cancha, que tampoco demostraba mucho ese Independiente en el 2011, pero sí por lo que había pasado en las tribunas. Y a partir de ahí empezó una debacle grande, y yo creo, de esto me hago cargo, una campaña que supo aprovechar Cantero a la perfección para después terminar siendo el presidente electo en las elecciones. Ese día con San Juan fue el famoso día que le sale el loco desconectando la cámara, qué plato. Creo que el día que dice acá San Juan es contra Belgrano, el día que le tiran la bomba a Olave, me parece, si mal no recuerdo. Yo me imagino a Moyano yendo como Bill Gates cuando compra la empresa de internet de Homero. Dice el amigo Mortimer, es un gran streamer que no es de Independiente tampoco. Me encanta que haya gente de otros clubes conectada y haciéndome el aguante, así que le mando un gran abrazo y un gran beso. Síganlo en su canal de YouTube, que es La Última Porción. El flaco hace críticas de pizzerías de acá. Para los que somos de Zona Sur es un golazo. Zona Sur y Capital, ahí hay de todo. Hernán Paz dice, tremendo ese día con San Juan. ¿Qué onda con el trinomio mío Doman, Grindetti y Marconi? No me parece muy serio, pero pueden vender muy bien la marca Independiente y conseguir buen sponsorio, dice Pelacho DJ. Bueno, yo lo escuché hablar a Doman ayer y realmente me pareció... antes de escucharlo hablar pensé que iba a estar en pelotas totalmente, esto soy sincero, y la verdad que al escucharlo hablar, bueno, se ve que o lo prepararon muy bien o realmente tiene conocimiento de lo que pasa en el mundo Independiente, porque tenía no solo conocimiento de lo que pasa en lo futbolístico, sino también de lo que pasa puertas adentro en materia económica y en materia institucional. Se nota que, como les digo, o estaba preparado para las entrevistas o... estuve investigando y tiene un gran equipo, se ve atrás, que lo estuvo asesorando muy bien. Sigo leyendo algunos mensajes de la gente. Bueno, hay algunos insultos. Yo le mando un saludo a la gente que nos escribe y le agradezco por estar escribiendo. No quiero reproducir los insultos para nadie porque me parece que no es lo correcto en este chat. Si ustedes quieren insultar, bueno, yo no me voy a quejar. Les pido que no lo hagan, por favor, que nos manejemos con respeto, pero si quieren... si quieren, manéjense de la manera que ustedes quieran. Porque esto es Orgullo Rojo y acá somos totalmente arbitrarios. Quieren putear, puteen, me quieren putear a mí por esta cara de idiota y me pueden putear, ya saben cómo somos. Nos puteamos los lunes en la radio, no nos vamos a putear acá. Perdón si pregunto desde el absoluto desconocimiento. ¿Qué onda, Doman? ¿Tuvo mucha relación en el mundo Independiente antes de candidatearse ahora? Mira, realmente no, Rama. Yo me enteré hace poco que Doman era hincha Independiente. Lo escuché hablar en Radio Continental y la verdad es que parece un hincha Independiente toda la vida porque habló sobre partidos emblemáticos de Independiente de la década del 70, pero bueno, yo sinceramente nunca lo vi involucrarse en el club. De hecho, hoy estuvieron como citando tweets viejos de él, que medio un poco lo condenan. Leía otra gente diciendo que no tiene nada que ver porque los tweets de ese momento eran lo que ponía cualquier hincha de Independiente, que eran tweets en apoyo a Cantero para sacar a comparada. Y esto es un poco lo que yo digo, ¿no? En el club. Ya ha pasado el voto castigo en Independiente, se lo digo a la gente que está en contra del oficialismo, ¿no? Ha pasado el voto castigo y hemos tenido un remedio peor que la enfermedad con Cantero y con Parada, digo, ¿no? Entonces, yo no digo que no voy a decirles, por supuesto, a quién tienen que votar ni nada, pero le digo a la gente que por favor se tome el tiempo de analizar cada candidato que hay, tanto en el oficialismo como en la oposición, para decir, che, ¿a quién votamos? ¿Qué vamos a hacer en diciembre? No dejen de ir a votar, eso sí, jamás desalentaría que el hincha vaya a votar, porque tenemos un club donde tenemos la posibilidad de los socios y las socias de elegir quienes comandan al club durante, primero eran 3 años, ahora desde hace una elección que son 4, y en otros clubes no sucede. Por ejemplo, espero que no se enoje mi amigo Ramiro, pero él es hincha de Lanús. En Lanús pasa algo totalmente distinto. Todos los periodos eleccionarios hay una unidad que se llegan entre los distintos bloques o las agrupaciones y terminan entre ellos, bueno, repartiéndose el sillón presidencial, digamos, ¿no? Este año, bueno, este año le tocó a Nicola, el año que viene la agrupación de Nicola será Nicolás Russo, ¿no? Estamos hablando para el que entiende de política y fútbol, le tocará ser el vice y al que le fue vice le tocará ser presidente, y eso va pasando un poco. De hecho, creo que este año hay elecciones, cambian las autoridades en Lanús y pasará eso. La agrupación de Nicola quedará como vice y la agrupación del vice quedará como presidente. Yo celebro que en un club como Independiente nosotros tengamos la posibilidad de elegir, y a pesar de que los candidatos
no nos gusten o haya nombres que nos parezcan impresentables, me parece que no hay nada mejor que haya una elección política en la que los socios puedan participar. Mi amigo Rama me decía que en Lanús, por ejemplo, en las asambleas, esto sin faltar el respeto a ninguno de los clubes, pero estamos hablando de un club con masa societaria mucho menor a la de Independiente, por eso esto que voy a comentarles es posible. En las asambleas los socios van y a la hora de tomar una decisión levantan la mano y votan si están a favor o en contra de las decisiones que toman en las asambleas. Lógicamente en Independiente no puede pasar y para eso están los representantes de socios. Pero digo, tenemos hasta la posibilidad de elegir quiénes nos van a representar de acá a 4 años, aprovechémosla, no dejemos de ir a votar. Leí por ahí, escuché ayer a Doman diciendo que van a volver a insistir para que los comicios se hagan tanto en el estadio, perdón, tanto en la sede de Mitre como en Boyacá y en el estadio. Yo no lo veo posible eso, o por lo menos en la última asamblea, por lo que pude escuchar del presidente del club, no creo que sea posible, se va a poder ir a votar a Mitre. Y escuchaba también que quieren mudar la presidencia o las oficinas de presidencia del club de la sede de Mitre 470 al estadio Libertadores de América para que tenga mayor incidencia el estadio y no tanto la sede. Eso no lo veo mal, me parece algo secundario hoy en día. Cuando estuvo tan cuestionado el tema de que Moyano dirige el club desde el sindicato, fue una de las grandes críticas, o de que se firmaban los contratos en el sindicato. Hoy creo que ya pasó segundo plano porque los contratos se firman en el estadio, en los palcos que nos dejó el amigo de lo ajeno, Claudio Ciancio. Me parece que hoy ya pasó un tema secundario ese, si quiere. No veo mal que se hagan las oficinas en el Estadio Libertadores de América, las oficinas presidenciales, pero me parece algo de segundo plano, de segundo orden. Alonso, la gente ya no come por tener a Fabio De Pertutti como presidente. Bueno, yo les comento que es una de las posibilidades. Y acá el amigo me da el pie, que mi amigo es Orgullo Rojo 16, en Twitter síganlo porque se pierden de algo muy bueno, porque aparte de hablar de Independiente, analiza fútbol de Europa, es hincha del City, bardea la Juve, así que por favor no lo dejen de seguir. Como les decía, esperen, porque me parece que llegó la ley. Llegó la ley a casa, espero que no sea alguien que me manda algún político para golpearme. No, es Brenda la... Brenda, mi novia, la persona con la que vivo hace 2 años y me hace tan feliz. Hola, Brenda. Vení, saludá a la gente. Bueno, no quiere porque no quiere, le da un poco de vergüenza. Pero después la ven en TNT Sport robando, ¿o no? Claro, bueno, no quiere ni siquiera hablar porque ahí escuchan la llave. Voy a seguir leyendo algunos mensajes más y ya... ¿Vas a pasar por atrás? Pero saludá, ¿eh? Pasó corriendo, bueno. Voy a terminar de develar el misterio que me abrió el amigo Orgullo Rojo 16. El trinomio que quieren impulsar o que van a proponer mañana tiene a Fabio Fernández de Pertutti como candidato a presidente. Sería uno de los trinomios que hoy lo vi tanteándose en las redes sociales y estaba bastante bien visto por el socio, por la socia, por el hincha Independiente. Es con Fabio Fernández de presidente y tendría a Sergio Palazzo, que dijimos es el secretario deportivo de Independiente, y a Luciano Nakis, que es el dirigente que les contaba, el hijo de Noray, y el dirigente tan reconocido y prestigioso en AFA, muy pegado a la selección argentina, como vice primero y como vice segundo respectivamente. Este es el trinomio que presentarían, o que no lo van a presentar, sino que lo van a proponer y van a charlarlo con las agrupaciones el día de mañana. Díganme si les parece acorde, si les gustaría, si no les gustaría. No se rían, por favor, de Brenda, que pasó recién corriendo, porque ahora seguramente vuelva a pasar, porque nuestra casa no es tan grande, por eso entenderán que estoy en mi cocina comedora, ahí ven la silla, bueno, tuve que correr un poco la cámara para no salgan lavarropas. Sentimiento Rojo con Ierassi puede andar, pero Marcone y Grindetti tienen más prensa y fuerza. Bueno, acá este sí es el amigo Agustín Escochimarro, que es de Lanús, pero está escribiendo acá, lo queremos mucho. El que vota a Doman es más, bueno, el amigo, el Tani Toma, está diciendo algunas cosas que son irreproducibles por la falta de respeto, ¿no? que está diciendo, pero le agradezco por estar prendido y escribir. Pertutti, donde mandaron a la barra en la puerta, donde mataron a un barra en la puerta, bueno, pasó. Bueno, sigue insultando. Tan abajo quedó el grupo Llamá para quedar abajo de Marconi y los tenía más pillos. Bueno, sigo leyendo algunos mensajes, espero que no me maten porque me voy a saltear algunos porque son bastantes y tenemos que estar terminando esto para que la gente después en YouTube lo vea. Y si no lo ve, le voy a decir, le voy a dejar por acá
acá arriba, ¿dónde estamos? Acá arriba, le voy a dejar el primer capítulo de Orgullo Rojo Streaming para que lo vea, que estuvimos hablando del Rolfi Montenegro y de su llegada como asesor deportivo. No tenemos gas ni luz, todos villeros eso, bueno, están ahí los amigos de Lanús que aparecieron, se enojan con los otros amigos de Lanús. Qué momento tierno, el periodista partidario que tiene a una mujer corriendo en la casa. Bueno, sería una gran nota para hacer en Orgullo Rojo en la web. Hernán dice, en 2 meses sale un 50 cosas sobre nosotros con Alonso y Brenda. Bueno, sí puede ser, pero Brenda no se prende ninguna. Se fue, imagínense que se fue corriendo y está allá encerrada. Para la próxima estaría bueno analizar lista por lista cada candidato, dice Franco Orellana. Prometo hacerlo. Solamente te digo, Franco, hoy no lo hicimos porque es porque no están definidos todos los candidatos, lo cual me parece muy malo. Pero los que vivieron la política independiente, las últimas elecciones, las anteriores, recordarán que esto es día a día. La gente se sube, se baja, cambian de lista, van por un lado, van por el otro, y hasta último momento pueden cambiar. O sea, pueden presentar tranquilamente un trinomio y el 18 de diciembre cambiar y presentar otro, porque esto es así y está... no pueden cambiar de trinomio así, pero sí pueden bajarse, lo cual es posible de acá al 19 de diciembre. La cocina de Alonso, dice Lovisado. Lovisado era el DT de Pexa. No. El DT de Pexa es Frana Fernández, que es de La Contra. No los vamos a nombrar, pero es de los vecinos, si quieren. Y no está conectado. ¿La nota sería de nadie? No me quedó claro lo que dice el amigo Nico Brizuela. Pero bueno, les decía, voy a hacer como a pedido de Franco Orellana. Vamos a ir diciendo nombre por nombre, si quieren hablamos del pasado y si quieren hablamos del presente de cada uno de los candidatos, cuando estén oficializados los candidatos. Hoy solo están oficializados esos que les dije, y hay algunas agrupaciones que o no presentaron candidato o todavía no se alinearon a ningún bloque opositor, o están esperando a ver qué pasa, si vamos por un lado, si vamos para el otro. Hay una interna fuerte en Lista Roja, y eso lo hemos comentado, lo han visto ustedes también en la asamblea, lo cual fue en esta última asamblea, no, sino en la anterior, fue bastante papelonesca. El trinomio que quieren impulsar mañana sería parte del oficialismo. El trinomio, bueno, sería una especie de oficialismo con oposición. Sería por parte del oficialismo, estaría Sergio Palazzo, que hoy es el secretario deportivo del club. Como parte de la oposición o de ese grupo champán, estaría Fabio Fernández, que es uno de los. Fabio Fernández está bien con todos, digamos, ¿no? No está peleado con nadie de todas. Jeringa 27, qué grande. El Ni Uno Sano está presente, me encanta. Facu Rojo, Dale Alonso querido, bueno, gracias por prenderse a la banda de Ni Uno Sano. Un poco tarde llegaron porque ya nos estamos despidiendo, pero no importa. Mejor tarde que nunca. Ahí putean a Doman un poco también. Bueno, no lo voy a reproducir por cuestiones de respeto, pero acá lo están viendo igual, ¿no? ¿Por dónde estamos? Acá, perdón. Es que la cámara al revés me liquida. Decía, Palazzo sería como parte del oficialismo. Fabio Fernández sería como el candidato que nuclea a varias agrupaciones, no a todas, bueno, todas están bien, pero la mayoría están bien con él. Y estaría también Luciano Onaki, que es de la agrupación independiente tradicional, de esta que nombrábamos antes, de Pocho Pérez, que es el hijo de Noray Onaki, que ya estuvo en el club y que, bueno, ustedes recordarán su pasado como dirigente también de AFA y de otros clubes también, como Deportivo Armenio, perdón, como Armenio, bueno, ustedes entenderán. Para despedirnos, bueno, voy a leer el último mensaje de Lobby, que dice Fernández va a ser propuesto como el candidato para la unidad en la reunión. Bueno, claro, es lo que estábamos hablando recién. Se ve que no me escucharon mucho cuando lo comenté. Montenegro, dice Cookie 90, Montenegro es uno de esos candidatos o de esos personajes que forman parte del bloque primero independiente y todavía no tienen candidato. Es una de las posibilidades. Yo creo que va a encabezar el trinomio de su agrupación primero independiente con Juan Torres y Daniel Grimban como uno de los vices, pero todavía no está oficializado. De esta manera, muchachos, muchachas, muchísimas gracias por conectarse. Nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido el capítulo 2 de Orgullo Rojo Streaming. Los invito a suscribirse, como siempre les digo, a activar la campanita para que estén prendidos cuando prendemos este aparato hermoso que se llama Twitch, que de a poco nos vamos conociendo un poco más, lo vamos estudiando un poquito más. Hoy vamos a estar con el compañero Brizuela, que dijo que quería jugar los espadazos conmigo el otro día en la radio, lo cual me dio mucha gracia. Y lamentablemente no lo pudimos hacer, sino ustedes se hubieran reído mucho. Y vamos a estar haciendo, como ya les dije en el primer episodio, y se los vuelvo a decir ahora, sobre todo a los que están acá conectados, a todo este chat hermoso que está escribiendo y que no me dejó morir solo, por eso les agradezco. Vamos a estar haciendo sorteos, pero sorteos de los posta, de los
sorteos con productos de la tienda, con productos de la tienda oficial del club, con, digo, de la tienda de Orgullo Rojo, de la tienda oficial del club. Para todos los que se conecten y escriban acá en el chat, solamente lo vamos a hacer por Twitch, así que la gente del Instagram, de la web, de Twitter, de Facebook, de YouTube, la vamos a dejar en paz. Solo vamos en paz, Hernán Paz, obviamente, ¿no? La vamos a hacer solo para ustedes por hacernos el aguante el primer, el segundo capítulo, y seguramente en el tercero tengamos alguna sorpresita para regalarles a ustedes, a la gente, al socio y a la socia y al hincha y a la hincha, ¿no? De Independiente. Esto fue una hermosa... no me sale la palabra. Fue una hermosa redundancia. Les agradezco a todos por participar. Esto ha sido el segundo capítulo de Orgullo Rojo Streaming. Nos vemos la próxima. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita, suscríbanse a YouTube, por favor, que es una pavada y a nosotros nos suma un montón. Denle like a todos los que vean de Orgullo Rojo. Putéennos si no están de acuerdo. Debatan con nosotros si sí están de acuerdo. Bánquennos porque nosotros bancamos al hincha y todo esto lo hacemos por el hincha de Independiente. Les mando un abrazo grande y que tengan una buenísima semana hasta el sábado, que juega Independiente y que espero que gane y nos regale una alegría, no como lo que pasó el domingo pasado. Y para hablar de fútbol ya tenemos la web, y no solo la web sino también el programa de radio, donde nos descargamos bastante el pasado lunes. Les mando un abrazo grande y estamos al habla, como siempre. Gracias por participar a todos.